¿Por qué no regalamos algo a los subs del canal? Ya que apoyan económicamente, ya es hora, ¿no? ¿Qué tal? En el día de hoy voy a realizar el sorteo de lo que vendría a ser este par de figuras. Si ustedes quieren participar, ya saben, únanse al Discord más que todo, porque por ahí puedo verlos directamente, entonces puedo contactarlos más fácilmente. Entonces, únanse al Discord, participen siendo miembros de YouTube o bien también siendo miembros de lo que vendría a ser el canal de Twitch. Pero les recomiendo que vayan siendo miembros de YouTube, porque se vienen cositas por aquí, pero también en Twitch. Que más te guste, ¿ya? Comencemos con el sorteo. El primer sorteo va a ser de este Funko de... ¿cómo se llama? De Bonnie. Así que comencemos. Primer sorteado y el primer ganador es... ¡se lo ha ganado Jeremy! ¿Qué? Bueno, hermano. Bueno, estoy feliz que te lo hayas ganado, hermano. Ya tanto, tanto desprecio. Viene con un poco de aprecio también. Ahí está. Siguiente en ser sorteado en el día de hoy es... por este premiazo. ¡Cajita! ¡No jodas! Me sorprende bastante este premio y estoy feliz, la verdad. Cajita es uno de los que ha apoyado desde hace mucho, mucho tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, felicidades a ustedes dos. Este premio, de hecho, una vez nomás, ahorita mismo tengo que ir de viaje. Entonces, pues, espero que se mantengan al tanto. Cosas importantes se vienen, sobre todo en lo que vendría a ser en los videos. Estén atentos. Se viene. Sin más ni menos, nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a lo que vendría a ser después de mucho tiempo, lo que muchos esperaban y lo que muchos estaban pidiendo ya, el DLC de The Last of Us. Ya lo hemos jugado hace un tiempito y ha sido uno de los videos que más les ha gustado a ustedes. No sé por qué, pero yo feliz de que a ustedes les encante este tipo de contenido, porque a mí me encanta traerlo, hermanos. Por cierto, he visto que algunos de ustedes dicen que extraña a mi Shifu pelón. Les tengo que avisar algo: el único pelón que van a tener ahora mismo es a Shrek Cupido, huevón, así que rézale ahora, papu. ¡Vamos! Volviendo a otra vaina, el DLC de The Last of Us, tengo ciertas cosas, esas nociones, pero jamás he visto un gameplay, jamás he visto cómo va la historia. Así que bueno, hoy día vamos a probarlo, así que vamos a ello. Vernos en retrospectiva da bastante... ¿Qué? So. ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Oh. ¿Quién demonios son estos tipos? ¡Idiota! ¿Qué? ¡Quédate atrás! Oh, esto lo recuerdo aún, ¿eh? Es la transición cuando Joe está medio muerto. ¿Es esa parte? Creo que estamos a salvo. Joel. Joel. Oh, mierda. Joel, aquí. Arriba, arriba, arriba. Dime. Nunca qué supimos hacer. Qué pasó ahí. Vamos. Debes levantarte. Joel. Nunca supimos qué pasó ahí, men. ¿Te cuenta lo que ocurrió? Mamo. Pues no. No, esta él es distinta. ¿Riley? Au. Aterricé en mi cadera. ¿Qué rayos? Pensé que me mordieron. Lo sé. Fue impresionante. No me vas a matar, ¿no? No te he visto en... no sé cuánto tiempo. 45 días. Bueno, 46 técnicamente. ¿Quieres saber qué es lo que hice? Todo este tiempo creí que estabas muerta. Sí. Ten. Mira. Ojito. No creo. ¿Aún sin compañero? Tuve que dormir en lo de Liz durante 3 años. Y sabes lo mal que huele esa chica. Se volvió luciérnaga, su amiga, Riley. Eres una luciérnaga. Son muy unidas. Aún la conservas. ¿Qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto. Relájate. No hay soldados en todo el piso. Ten, genial. Hey. Voy entendiendo cada vez más, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y estás enfadada. Sí. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te contaré todo. Ya es casi de día. Y tengo instrucción militar. Ya sabes, ¿dónde se aprende a matar luciérnagas? Ponte unos pantalones y ya vámonos.
Soy tan tonta. Vamos. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ok. Mamá, okay. Dame algo. Este es el futuro. ¡Mierda! Aquí vamos. Ah, juega con el pasado y el futuro. Bien. Okay. Te pondré de lado. Está bien. Oh, cielos. Oh, eso se ve. Ah. Ya ha sanado. Así se curan las enfermedades en todo apocalipsis zombie, bro. Me lo enseñó Left 4 Dead. Bien. No comiences. No comiences. Bien. Eso debería darnos tiempo. Buscaré algo para coserte, ¿sí? Oye, pero eso es una herida interna, ¿no? Cuídalo. El caballo ahí todo traje diciendo, no entendí, humano, pero espero me traigas comida. Volveré enseguida. Lo prometo. The Last of Us Left Behind. Comenzó la verdadera historia de las historias. Bueno, no sé la verdad de cómo va a ir esta historia, pero bueno, me parece muy interesante. Nunca la he visto. Yo me encargo. Ok. Bien, ¿por dónde hay que ir ahora? Ok, esto ya lo muevo yo. Así que bueno, comienza la vaina. No tengo balas, no tengo nada. Quiero ir por ahí explorando un poco, recordando los viejos tiempos de exploración de The Last of Us, hermano. Es muy bonito este juego para explorar. A ver, supongo que de momento no podré agarrar nada porque no estoy viendo nada. Ok, escuchamos un par de aquí de bichos extraños. Con cuidado vamos, ¿eh? Farmacia de Weston. Suena prometedor. Tenemos que ir a la farmacia, bien. Tenemos dos ladrillos. ¿Puedo recolectar otro ladrillo? Ah, estoy lleno. Solo con un ladrillo me basta. Bueno, vamos a ir a agacharse con el círculo, bien. Todavía no me olvido los controles completamente. R3 para encender o apagar tu linterna. Ok. Acá segurísimo que hay un bicho, bien. ¿Y esto? ¿Qué diablos? ¿Se toman las píldoras y dejan la botella? Así es, amiga mía. Ahí, ahí. Suena. ¡Vamos! Te juro que sonaba por píldoras. Supuesto. Se llevaron todo. A ver, supongo que no habrá ninguno de estos lados, ninguna píldora. Debe estar más escondido, ¿no? Tiene pinta de eso, de que está bien escondido, de que en alguna parte, al lado de un bicho, tiene que estar una píldora. Tiene eso. Bien, pasamos. Ok, esto. Acá puede que haya algo extra. ¡Ojo! Le estoy atinando a todos, hermano. A ver qué más hay. Una pancarta, a ver qué dices. Bueno, una carta. El farmacéutico se volvió loco y me atacó. Lo golpeé con fuerza, está inconsciente, lo encerré en la tienda American Princess de al lado. Ayúdenlo. Combinación 35-30-31. Ok. Lo encerró al lado, no sé si acá, Vamos. Ok. Ahí está el kit que necesito. ¿Cómo diablos hago para entrar? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que ir por el farmacéutico. ¿En dónde era la tienda? Supuestamente lo han encerrado en una tienda al farmacéutico. Igual, aunque tengamos el nombre, tenemos que adivinar dónde es la tienda, ¿no? ¿Dijo en Geraldine's? No me parece haber escuchado Geraldine's. Dijo en una tienda cercana de American Princess. American Express. Ok. Abrimos esto. 35 a la derecha, 30 a la izquierda, 31 a la derecha. Ah, era para esto. Ah, yo pensaba que era para una especie de caja fuerte. ¿Qué sad? Ok, a mí me daría miedo dejar una vaina así, hermano. Imagínate que estoy cruzando y a la mitad, ¡bla!, se baja todo. Esporas. Ok. Eso significa que si me van a saltar encima, adelante. Háganlo de una vez. Eso significa que hay gente mala aquí, ¿eh? Hay que ir con cuidadito, men. Que no tengo nada para protegerme, ¿eh? Tengo miedo. ¿Está vivo o está muerto? Está muerto, ¿no? Oh, cielos. No vuelvas a la vida. No vuelvas a la vida. Nada. ¿Dónde está? Oh, nice. Llave. Bien. Bien, bien, bien. ¡Oh, diablos! Maldita sea. Bien. Llave. Farmacia.
Hagámoslo. Bueno, ya pasamos lo peor. Así que, todo tranqui, vámonos nomás. A ver, ¿cómo dirá para correr? Oh, mierda. Ay, qué pendejo. Justo está por ahí, weón. Ok, bueno, para algo agarré mi ladrillito, hermano. Voy a lanzarlo para allá. Lo lancé para allá. ¿Por qué viene por allá? Vete para allá. Ve para allá. Vamos. Ok, bien, ya pasamos esto. Ahora, abrir esto. Bien. Botiquín. Está vacío. No. Ya me lo imaginaba. Era muy fácil. No haga bulla, loca. Un helicóptero militar. Oh. Tiene que tener algo. Claro, súbete un helicóptero que está a punto de colapsar. Sí, muy buena idea, niña. Perfecto. Justo se me había ocurrido. Métete a una especie de caravana que está en medio de un risco para poder morir a la vez. Puedo ir por acá abajo. Tiene la pinta de que es por acá abajo. Pero tiene la pinta de que por acá también hay cositas, ¿no? Bueno, por acá también hay otro camino, ¿eh? Vamos. Me he olvidado cómo se corría en este juego. Creo que es manteniendo la X, tal vez. Creo que sí. A ver, vamos con cuidado, que por acá tiene pinta de que debe haber algún tipo de zombie listo para poder atraernos aquí y atragarnos el cerebro. Y de acá me lleva de regreso a donde estaba con Joel. Tiene pinta, ¿no? Creo que sí. ¡Rápido! ¡Aquí arriba! Creo que sí. Oh, cielos, eso estuvo cerca. Eres bastante rápida. Estoy impresionada. Gracias. Ok. Bien, vamos. Hay que subir. Regresamos con la historia de que antes de ¿cómo que... ¿Cómo las encontraste? ¿A las luciérnagas? Sí. Una mordida. ¿Recuerdas a ese luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. En fin, lo vi caminando por la calle. Así que lo seguí. Lo seguí hasta ese callejón y todas esas luciérnagas me emboscaron. Me llevaron directo a su escondite, ante Marlene. ¿Tuviste miedo? Marlene, importante nombre. Mucho. Creí que realmente me iba a matar. Pero en lugar de eso, dijo, ¿por qué tardaste tanto? Me estaba esperando. ¿Y te convirtió en una luciérnaga? Algo así. Justo lo que quiero. Esa amenaza de muerte fue una prueba. Quería saber si estaba comprometida. Héroe. Oh. Marlene. Héroe, está pintada en el póster. Descripción, 1.70, 60 kilos, trabajadora, marrón. Ok. Ella es la que matamos en el final del juego del 1, ¿no? Hablando de Roma, ella me pregunta por ti. ¿En serio? Dice que le recuerdas a tu madre. Ah. Ella sabrá más que yo. Vamos. Bien. Entonces, ¿qué? ¿Estás de acuerdo con todo esto ahora? Todo lo que sé es que no soy una soldada. Uh-huh. Bien. 30 días, patrañas. La gente se infecta todo el tiempo. Simplemente están ocultándolo muy bien. ¿Has encontrado a más infectados? Claro. Como parte de mi iniciación, me hicieron matar esto. ¿Como ¿sabes? Parte de iniciación, le hicieron matar qué? ¿Matar soldados, supongo? ¡Mierda, ocúltate! ¿O un zombi? Oh. Bueno, es que también los soldados lo que pretenden hacer es como protegerte, pero te tiene muy sobreprotegido también, ¿no? Lo cual no es saludable, supongo. Cuidado, está húmedo. Hey, quizá debería unirme a las luciérnagas. Ellie, eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Quiere que estés segura en esta estúpida escuela. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Por qué se preocupa? Le preocupa que te metan problemas. Ok, claro, pero también es una vida más riesgosa. Bueno, pues de momento todo se ve bastante tranqui, parece que no pasa nada. ¿Sabes? Las recuperé. ¿Las pistolas de agua? No lo creo. ¿Te estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Por supuesto que no. Me escabullí en su oficina. Pero lograron atraparte. Pero lograron atraparme. Bueno, nos la estamos pasando en grande, parece ser. Esta ya es zona prohibida, o sea, zona, por así decirlo, en la que pueden haber zombies. ¿Te enteraste? Winston. Sí. Veamos qué nos dejó. Esta es la zona de Winston. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué? Una foto de él. ¿Este es Winston? Cielos, solía ser apuesto. ¡Bingo! ¿Quieres un poco? Ojo. Bueno, ya nos hemos escapado. Vamos a aceptar.
Claro. Cuidado, no es cerveza. Por favor. ¡Oh, por Dios! Ten, es asqueroso. Te lo dije. Salud, whisky. Es whisky, creo. Eso es fuerte. Qué bonito se ve toda la ciudad acá, restregada, así como recontra reventada. Eli, ayúdame a levantar esto. ¿Qué fue? Es un camión. ¿Cómo chucha voy a levantarlo? Odio tener que arrastrarme por aquí. Siempre siento que terminaremos aplastadas. No creo que sea buena. ¿Y si buscamos otro camino? Ya digo yo, niña, sí. No eres muy inteligente a veces. Suena bien. Mira, por ahí hay un camino. Hey, Riley. ¿Sabes qué? Te ayudaré a pasar por arriba. Ve si puedes abrirla desde adentro. Buena idea. Uy, ahorita se la come un zombie, vas a ver. Allá me lo imagino, Se viene momento, pero mira dónde vas a caer, niña, por favor. ¿Bien? ¿Ves algo? ¿Riley? Ahí está, muchas gracias. Ah, ok. ¡Qué tonta! ¡Es la segunda vez hoy! ¿Cómo es que nunca encontramos este lugar? Una tienda, Riley, de Halloween. Perfecta. Todo el año. ¿Qué es eso? ¿Un hombre lobo o algo así? Póntela. A ver. Eli me representa a veces como persona. ¡Genial! Ahora ruge. No, Eli, por favor, ya esto es demasiado ya. Eli, por favor, tente un poco de respeto. Eli, ¿en serio? ¡Ruge con ganas! ¿Tengo que cargar este rugido? ¡Eso es! Ahora veamos qué más hay aquí. No sé. No sé qué. Televidente, hazle una pregunta, si te atreves. A ver, ¿qué dice? ¿Vamos a morir hoy? Nada. Debes darlo vuelta, genio. Oh. Es muy poco probable. ¡Qué alivio! Ok. Hay una pequeña probabilidad aún, Una paloma. ¿Puedo cambiarme la por la paloma? Triple fénix. Sí, vamos, paloma. Esta está cool. ¿Puedo customizar mi outfit? Adorable. Gracias, amable paloma. Elegante la palomita, Creo que ya es momento de irnos. Vámonos. Este lugar me suena demasiado. Este centro comercial. Tengo una idea. ¿Ves esos autos allá abajo? ¿En serio vas a arrojarle piedras a los autos? Dios mío. Sí, el rojo es tuyo, el mío el azul. Arrojaremos ladrillos. La que rompa todas las ventanillas de su auto gana. ¿Bromeas? Soy la maestra de los ladrillos. La que pierde responderá una pregunta. Sin sarcasmo. ¿Es como verdad o verdad? Bien, tonta. Acepto. Ok. ¡Sí! No sé si sea tan buena idea hacer tanta bulla, ¿no? Pero mira, ya qué más da. Es parte del lore. Mantener L1 para correr. ¿Sí? ¿Te gusta eso? L1. Ok. ¡Bum! Y la de acá. ¿Qué haces? ¿Cómo te hace? ¡Bien! ¿Bien? Una más. L3, mirar. ¡Sí! ¡Gané! ¡Jodida! ¡Maestra de los ladrillos! Mi auto tenía ventanillas más duras. Sí, claro, perdedora. Bien, ahora la pregunta. Tengo miedo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me agrediste? Marlene mencionó a mi mamá. ¿Por qué te fuiste? No me importa, ya saben por qué. Bien. ¡No! ¡La c*** de tu madre! ¿Sabes qué? ¡Déjame pensar! Olvídalo, estás perdonada. Vamos. Era que pregunté de la madre. Ya casi llegamos. ¿Y esto qué es? Como una especie... donde suministran luz. A ver, ¿qué va a pasar acá? Entonces, sucede que... toda la ciudad tiene electricidad. Solo bajaron los interruptores. ¿Qué? Solo hay que volverlos a subir. ¿Y por qué lo bajaron? ¿Por no algo? No hay forma de que esto funcione. ¿What? ¿Qué te dije? Espera, ¿se iluminó todo el centro comercial? Averigüémoslo. Pero un poquito de raciocinio, huevona. Un centro comercial bota más luz que el sol en la noche. ¿Lista para ver esto? Espera, yo... sé lo que intentas hacer. Y... realmente me alegra que no estés muerta.
Quiero decir, me alegra que estemos juntas de nuevo y... No lo dije en serio. Todo lo que dije antes de irme. Nada de eso fue en serio. ¿Y qué dijo? Chismea, loca. Chismea, Eli. Riley, eres tan sentimental. ¡Tú comenzaste, maldita! Oh, cielos. ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? Y volvemos. Ah, no, todavía me falta subir al helicóptero. Llego hasta allí. Ok, veo como unas escaleras por allá al fondo. A ver, venimos de por allá. Supongo que tenemos que meternos por aquí, en este lado que está muy oscuro. Pero antes de meterme voy a investigar también por este lado, a ver si encuentro un poco más de cosas. Acá tenemos otro ladrillo. Ladrillo, ladrillo, ladrillo. No hay mucho, Nada de mi interés de momento. Ok, esto sí es de mi interés. Cura. Ok. Creo que se queda sincronizado con todo lo anterior, ¿no? O sea, con todo el anterior juego, por así decirlo. Con respecto a crafteos y todas las cosas que aprendimos. Bueno, igual voy a ir con mi botellita. Suavemente. Échame. Que yo quiero ¡Oh, Dios! ¡Gatito! Los ratones, cucarachas, todo lo que tiene que comer el gato, hermano. Yo debería adoptar ese gato. ¡Vamos! Bien. ¿Esto no se abre? Da miedito esta zona, ¿eh? Da miedito. Algo va a aparecer por acá. A ver, espera. ¿Puedo entrar acá? Necesito energía. Ok. A ver, necesita energía, pero ¿lo prendo ahora mismo? Tengo un mal presentimiento de esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle. ¿Qué fue? Nada. Sin energía. Ah, mira, acá está el combustible que antes habíamos visto. Vacío. Quizá pueda encontrar un poco. Ok, ok. Esta es una nueva función, me gusta, ¿eh? ¡Oh, diablos! Acechadores. ¿Qué fue? ¿Vienen a por mí? No sé si ya me pueden ver ellos, pero tiene pinta, ¿eh? Sí. Ok. Suave, suave. Esperamos. Hay por lo menos dos más por aquí, ¿eh? Ok, está allá. Bien. Ok, vienen por acá. Vamos a esperar un momento que esté cerca. Bien. Ok. A buscar gasolina. Ah, perfecto, comida acá. Lo bueno es que ya no tenemos ningún zombie. ¿Debería decirle zombies o infectados? No sé. Ya que abran debate ahí abajo. Porque los zombies creo que son otra vaina, pero son parecidos, ¿no? Bien. ¿Cómo se hace esto? Aspiras. Tomar la manguera y... Esto puede servir, Ale. Gasolina, ¿cierto? Aquí vamos. Bien. Eso es. Ok. Creo que con eso ya basta. Vamos. Bien. A ver cómo va. Ahí está, perfecto. Uno, dos y tres. Uy. Advertencia, no tocar el agua electrificada. Ya decía yo. Bueno, esta puerta está abierta. Y acá, ¿qué era lo que tenía que agarrar? Pólvora, perfecto. Esto, la molotov. Oye, te lo juro que Eli va más armada que toda la maldita vida que hemos jugado con Joel, weón. Ok, ahora acá vamos con mucho cuidado. Por favor, que no se caiga nada, man. Por aquí suave. Y acá ya llegamos, zona segura. Todo tranqui, bajamos nomás. Tírate nomás. Eso, Eli. Y ahora esto se abre. Ah, esto se abre con este botón. Qué más raro, man. Pero bueno. Hay un culo de gente aquí ahora mismo. ¿Podré matarlo sigilosamente este? ¡Hola! Creo que lo he hecho bien. A la mierda, voy a usar otro. Mejor más vale prevenir que arriesgar. Ok, ahí viene uno. Ahora sí.
Más vale prevenir que lamentar. Así que bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Están en un apocalipsis zombie? No, me voy a guardarme la bombita para cuando salga un ítem, un bicho más raro. No, mi chifo, te lo tienes que guardar porque más adelante te va a salir una mierda que más que mide 3 metros. Probablemente. Pero si yo estoy en un apocalipsis zombie, voy a usar todo, weón. Veo un zombie, le meto una molotov y luego le meto una bomba nuclear. Igual vale la pena porque luego puedes craftear cosas con todo lo que te encuentras. A ver, ahora no puedo craftear nada, pero más adelante probablemente tenga que craftear algo. De momento, lo que va de este DLC me está encantando, ¿eh? Acá tampoco hay mucho. Voy investigando por todo lado porque no quiero escatimar ningún tipo de recursos que pueda encontrar a lo largo de esta serie. ¡Fua! ¡Qué bonito me quedan las palabras que voy utilizando a lo largo de lo que estoy comentando! ¡Vamos! Bien. Ok, regresamos al mismo lugar. Aquí estamos de nuevo. Uh-huh. Ey, ¿cuál fue la función? ¡Ah, claro! ¡Maldita sea! ¿De dónde demonios salen? Son dos. Debería poder con ellos. Bien. Por favor, muere. Bien. Bien, bien. ¿Escucho otro zombie? ¿Qué mierda? Dos más. Claro que sí, ven tú tranqui. Ok, tú también me tranqui. Ok, espérate. Me desesperé un poquito, así que dame un chance, hermano, dame un chance. No. Mierda. Oye. No pasó nada ahí. Esto es una de estas. A ver, vamos a reproducir. Encontré un par de grabadoras. Ellis. Tal vez podríamos registrar todo esto. Me da una excusa para hablar, aunque sea sola. Me pegaste fuerte la otra noche. No okay. Voy a mentirte, todavía duele. Trataba de darte de comer. Ellis. Tú me acusaste de robar tu comida. ¿Tienes idea lo hambrienta que estoy? Sé que es culpa de la fiebre, pero te dejé, ¿sabes? Dios, hasta logré avanzar unas 10 millas antes de regresar. Ok, no entiendo mucho. Es como tú dices. Dormimos juntos, comemos juntos, todo juntos. Esta unidad es una familia, así que no iré a ninguna parte. Parece que era la pareja de Ellis o algo así. Solo permite que viva. ¿Habrá sobrevivido el Ellis? Esto es estúpido. Ok. Parece que Ellis estaba convirtiéndose en zombie, ¿no? Pobre panita, bro. Debe ser un sufrimiento extremo eso. Ahora sí, vamos a por el helicóptero, por fin. Tiene pinta de que esto se va a derrumbar. Bien, tranquila. Mantén la calma. Tiene la bendita pinta de que se va a derrumbar. Claro que sí. Te lo juro que se va a derrumbar esto, ¿eh? Agarramos el botiquín y se va a derrumbar todo. Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Está equipado. No te soltaré. No te soltaré. ¿Estás lista? Uy. Totalmente. A ver. ¡Qué bonito! ¿Es una broma? Te lo dije. ¿Ella sabía esto? Espera, ¿los soldados no detectarán el centro comercial iluminado? No, las luces de afuera no funcionan. Ah, ¿cómo mira lo sabes? Esa luciérnaga Melanie me lo contó todo. Esto se ve lujoso. ¿Quieres probar? De una, súbete. A ver, pero este caballo está feo. Vamos a otro. Bueno, vamos a este caballo. Bien, ¿lista para esto? ¿Qué estamos haciendo? Wow. Rail, ven aquí. No, todo tuyo, ve. ¡Qué demonios! Esto es fantástico. Vamos, aquí arriba, siéntate junto a mí. Bien, espera. Ahí viene. No. Amigo. Acabo de subir. Mucho pesas hoy. ¡Vive! Ya malograste la vaina, pues. Bien. A mí me encantó. Tengo algo más. Ojo, ¿Qué es eso? Un libro de chistes, no me digas. ¿Qué le dijo la flecha a la línea? ¿Qué es eso? No tiene sentido. ¡Diablos! ¿Encontraste otro libro de chistes? ¿Qué le dieron al caníbal que llegó tarde a la fiesta? ¡La espalda! Ten, es para ti. Sabes, puede que seas mi persona favorita de nuevo. Solo decía. Conozco a mi amiga. Solo decía.
Bien, ¿estás lista? Bien. No, por favor. Broma, salir. Por favor, salir. Bueno, va a darle su broma. Oí que dos maníes fueron a un parque. Uno fue asaltado. ¡Ah! ¡Wow! Fue bueno. Bien, ese fue bueno. Naughty Dog, te dan bien los juegos, pero los chistes son... Es el fin. Pero los chistes no son lo tuyo, hermano. Por favor. Bien. Bien, guárdala. Bueno, igual, también, ¿no? Estar en un apocalipsis y no tener ningún tipo de entretenimiento. ¿Cómo funciona esto? Ojo. Solo sigues las instrucciones. Esto es de las fotos, ¿no? Temas. ¿Qué vas a elegir? Amor, cool, genial, amigos. Vamos a decir amigos. Wow, es adorable. Yo soy cambiar la rana. Tema, no aceptar. No puedes elegir un personaje. Tú eres el que... Me quedo con la rana. Bien. Oh, bien. Sonríe. A ver. Cambiar de postura. Como un ángel. Bien. Ok. ¡Dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Hocico de cerdo! ¡Oh, todo listo! Oh, bien. Oh. ¡Hey, ahí estamos! Ok, nos aceptar. Estúpidas. ¡Oh, vamos! ¡Púdrete! ¡Qué sad! ¡Nay! Quizás si lo golpeas aquí. Ahí está, perfecto. Ya funciona. Oh. ¿Qué sucedió? Creo que la rompimos. Sí. Entonces, ¿quieres seguir explorando? Oh, sí. Hay tensión en el ambiente, hermano. ¡Rajas! ¿Qué es este lugar? Arcade. No lo creo. ¿Y ahora nos vamos o jugamos? Creo que se tiene que hacer. Ok, jugar acá, dice. No, no me digas que está rota. Cielos, por un segundo pensé que iba a poder jugar. ¿Aún puedes? ¿Mm? ¿Cómo? De acuerdo, ven aquí. Cierra los ojos. Hazlo. Bien. Usa esto para moverte. Con esto golpeas, con esto pateas y con esto bloqueas. Bien. Primero, debes elegir tu personaje. Juegas como la imparable, mortífera y tremendamente hermosa Angel Knives. ¿Se supone que tengo que imaginarme todo ojos. Esto? Bien, lo siento. Ella está sobre el borde del Templo de las Sombras, una vieja y mística edificación donde se realizan los torneos de los inmortales. A ver. Tu oponente, Black Fang, sale del templo. ¿Ya? Es este tipo blanco, todo desgarrado y con tres brazos. Anda buscando tu sangre. La música comienza a sonar cuando él adopta su pose de combate. ¿Estás lista? Adelante. Ronda 1, pelea. Comienza el primer asalto. Ok, Black comienza. Fang se lanza contra ti. Arroja un doble puñetazo en tu dirección. ¡Salta! Arriba. Bueno, te superó. Caes detrás de él. Rápido, golpéalo en la espalda. Lo tienes. Abajo, adelante, puñetazo para un movimiento especial. ¡Sí! ¡Destrúyelo! ¿Qué? ¡Vamos! Ok. Gané. Acábalo. La pantalla se oscurece. Las cuchillas de Angel Knives comienzan a brillar. Ella le atraviesa el torso una y otra vez hasta que el corazón se le sale del pecho. A la burger. Con un giro de la pierna, le corta la cabeza. Un géiser de sangre cubre todo el campo de juego. Ya funciona la pantalla, está brillando, ¿eh? Es una ultra matanza. Angel Knives levanta los puños en el aire. Tú ganas. Sí, carajo, gané. Nada mal para tu primera partida. ¿Y? GGS. Estuvo bien. Te encantó. Sí, algo así. ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver. Necesito volver. Tienes tiempo de sobra. Riley, no tengo nada más que hacer en este lugar. Mañana continuaremos de donde dejamos. No va a volver. No puedo. Pi, pi, pi. Bueno, será otro día entonces. ¿Qué ha pasado? Bien, chica luciérnaga, ¿cuándo? Pidieron que me vaya. ¿De dónde? Boston. Debo unirme a otro grupo en otra ciudad. Discutí con ellos para permanecer aquí. Pero
Ya conoces a Marlene. Nada es fácil con ella, todo es una prueba. Me vendrán a buscar mañana. Ah, para siempre. Otra vida en otra ciudad. Bien. ¿Es todo? Bueno, ¿qué quieres que diga? No lo sé, tal vez un consejo de amiga. Hablo en serio. ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte. No, ¿por qué me trajiste aquí? No lo sé. ¿Quieres mi consejo? Ve. Vamos, terminemos con la despedida. Iré a ver qué música hay. Riley. ¡Riley! Maldición. Tengo mal presentimiento de esa música. ¿A dónde demonios fue? ¡Riley! ¡Riley! Ok, tengo que ir a donde está la música, ¿no? ¿Y esto? ¿Alguna vez viste algo como esto? ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? No tienes que enojarte conmigo. Yo estoy enojada contigo. ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Uy. Nos llevábamos bien. Nos llevábamos más que bien. Y luego me dijiste que me largara. Y simplemente desapareciste. Díselo, P. Y díselo. Todo este día. ¿Te sientes culpable? ¿Quieres una respuesta? Bueno, te la daré. Debería estar oculta al otro lado de la ciudad. Si me atrapan como luciérnaga, estoy muerta. La culpa no me hizo cruzar una ciudad llena de soldados, Ellie. Y sí, hice muchas cosas que no sé cómo revertirlas, pero... lo intento. Hablando de eso. Esas pistolas de agua con las que tanto soñabas, casi recibo un disparo por ellas. Sorpresa. Bueno, a jugar. Bien. Primero, te haré trizas. Y luego hablaremos. Terminarás empapada. Veamos qué tienes, chica luciérnaga. ¿De dónde han sacado agua, me? ¿Te estás asustando? R para bombear el agua. ¿Y ahora? ¡Eli! ¡Vamos! Ok. ¡Voy por ti, Eli! Ok. Oye, esto está más divertido que de las sofás, ¿eh? ¡Oh! Bueno. ¡Báñate! Oye, estamos igual de empapadas. ¿Qué fue? Está a la izquierda. ¡Toma esto! Ok. Recargo. Hay que agarrarla por esquina, por la esquina. Vaya a venir por acá a la izquierda. 3, 2, 1 y... ahí está. Gané. Te destruí. Te lo dije. Estuvo bastante cerca. ¿Qué? ¿Estás sí. demente? Bien, de acuerdo. Cuenta hasta 5. Me ocultaré y ambas estaremos al acecho. A la que le disparen primero, pierde. Ah, no se vale eso. Eso es un gol gana después de haberle metido un 8-0, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estás lista? ¿Qué fue? Ok, la acabo de ver. Como no le cayó ningún... ¡Uy! ¡Ya gané! ¡Maldición! Bien, estuvo difícil esa vaina, ¿eh? Bien. 2 de 3. Juguemos de nuevo. ¡Ay, ya fue! Bien. ¡Pierde, pues! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, pues! Pierde. ¡4! 5. Hora de morir. Estoy en una buena posición, ¿eh? Probablemente se haya metido por allá. Ya la acabo de ver. Bien. ¡Maldición! ¡Oh, diablos! ¿Qué hice? ¿Viste esas habilidades? Deberían quitarte tu chapa de identificación. ¡Wow! ¡Eso ya es maldad! ¡Anda a hablar! Sí, bueno, ya fue, ya. Riley. Ya, acéptalo, ya. Te tienes que ir a Boston. Me encantaría seguir todo el día. Pero la vida no es así. Pero debes regresar. Así es. Debo regresar. Bien. De acuerdo. ¿Puedo acompañarte a casa? Supongo. Vamos, busca. La van a matar, ¿eh? La van a matar de un tiro allá.
Hey, escucha. Lo dije como una idiota. Pero... lo dije en serio. ¿Qué dijiste? No presté atención, creo. Esto es algo que quisiste desde... ¿sabes? Desde siempre y... ¿quién soy para detenerte? La única que puede. No, por favor, no te vayas. Estaré deprimida sin ti. Oh, me agrada. Estaré bien. Y tú estarás bien y nos volveremos a encontrar. Deberías conservarlas. No me servirán de mucho. ¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre. Déjame verlo. ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. Cállate. Deja eso, sígueme. ¿Qué hacemos? Ya verás. Uy. Dale, cambia la música. Sí. Ahí se viene el copyright, vamos. Esto es tan estúpido. Bueno. Ven. Ya la está alargando, pues ya te diste cuenta. ¡Ojo! Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Ya veremos. Pero no creo que podamos convencer a Maslena. ¡No! ¡Riley! ¡Pendeja! Sabía que la música iba a traer a los zombies, bro. Sí. Nació el amor y nació la muerte también ahí mismo. ¡Joel! Se quedó dormida ahí en el helicóptero. ¿Qué fue? Yo no podría dormir en un helicóptero que está a punto de caerse. Dale, y ahora se cae. Tiene que, definitivamente. ¿Ah, no? Pues aguantan bien, ¿eh? Ese helicóptero. Bueno, pues ahora ya tenemos el botiquín. Ahora lo que viene siguiendo es irnos. ¡Corre! ¿Qué? ¿Hay alguien? ¡Oh, mierda! Uy. ¡Mierda! Dame eso. Con calma. ¿Qué diablos hacemos aquí? ¿A quién le importan el viejo y la niña? Cuanto antes los encontremos, más rápido saldremos de aquí. Ok, espera. Asegúrese de que no haya nadie. Tengo que matarlos, sí o sí, ¿no? Había una tecla que era para matar silencio. Para escuchar. Uy. Uy. Madre mía, Willy Rex. Tengo para matarlo ahorita mismo, ¿eh? Tengo para matarlo ahora mismo. Adiós, amigo. Que la suerte te acompañe. Uy, en la pierna. Un flechazo en la pierna. En la pierna y murió. No, este tenía algún tipo de diabetes o algo así, man. Voy por ti, Joel. Pobre pana. Esos tipos quieren pelear. Se las daré en grande. Ok, vamos. Oh, al diablo con esos tipos. Ok, que vaya contra los zombies, ¿no? ¿Quién demonios hizo eso? Ahí está, están por allá. Adiós, muchachos. Mucha suerte. La vida es así. No la he inventado yo. Ok, está sobreviviendo. Los zombies suben y todo, ¿eh? A ver qué hay por acá. Esto. Balas, perfecto. Bien, ya lo mataron, creo yo. No he escuchado más de sus gritos. Yo creo que mejor me voy. Ok, hay más gente por allá. ¿Qué encontraron afuera? Ni una maldita cosa. Hey, ¿escuchas eso? Sí, escuché. Mátense entre ustedes, idiotas. Sí, escondidos acá. A ver cómo se lo resuelven. Yo no tengo nada que ver. Buena. Sigue disparando. Hay un culo de zombies, ¿eh? Voy a lanzar una vaina por allá lejos, men. Ah, quisiera lanzar otra cosa, pero no tengo nada más. No, agáchate. Por favor, dime que no hay nadie atrás, ¿eh? ¿Dónde? Por arriba, ¿no? Ok, subo. Ok, tengo que ir por ahí. No sé si van a venir, se van a alertar si es que intento agarrar esto. Yo creo que esta vaina hace mucho ruido. Bien.
Bien. Bien, bien. Ok. No, el caballo. Están matando al caballo, como que. Escucho que están batallando contra algo. Voy a tener que pelear, ¿eh? Ok, ya me vieron. Bueno, ok, otro por allá. Hay varios, así que prefiero lanzar una molo. Perfecto. Igual de las balas. Uy. Te tengo. Bien. Ok. Es difícil intentar apuntarle con esto. Estos tipos deben tener balas, ¿no? Bien, a ver, voy a apuntarle al tipo que está ahí observando. Ya me vieron. Uf, qué buena. Creo que la flecha hace más daño que cualquier tipo de coso, ¿eh? Solo quedan esos dos, creo. A ver. Bien, perfecto. Solamente era esos dos, creo. Tenemos que entrar por acá. 6 balas. Me están dando más balas. Eso me da un poquito sospecha, ¿sabes? De que aún va a continuar. Allá abajo, por la puerta. Hermano. Elimínenla. Guarda, guarda, guarda. Mejor me cubro en otro lugar. Vamos, 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 vamos. Ok, voy a curarme en todo caso. Entonces. Ok. Tengo que darles todos en la cabeza, ¿eh? A ver quién más viene por mí. Cúbrame. Yo estoy avanzando. Ok, bueno. Cúbreme. Bien. Dudo mucho, pero bueno. Ok, ¿cómo le hago ahora? Bien, bien, bien. En momento oportuno llegaron, ¿eh? Mejor momento no pudieron llegar, creo. Ok, necesito otro ladrillo. Creo que este es un ladrillo. Perfecto. Con los ladrillos puedo amontonarlos. Bien, ese era un humano, creo. O era un zombie. Ni idea, pero bueno. Ya no está. Ok, ese tipo acaba de subir, creo. Ok, ya no tengo más. Bien. Si alguien está vivo, que ni piensen sorprenderme. O terminarán como sus amigos. Oye, ha sido complicado esta vaina, ¿eh? ¡Eso, Joel! Vamos. Ok. ¡Eli! Oh, ¿qué pasó con nuestras mochilas? Olvídate de las mochilas. Corre, corre, corre. ¡Mierda! Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Este es el fin? ¿Será? Aquí. Ok. Levanta. Esta parte también es interesante, porque nunca supe qué ocurrió realmente y cómo descubrió Eli que nunca se convirtió. Uy, no, uy, no, uy, no, uy, no, uy, no. Esto tiene pinta de que... Ok, vamos a coger esto. Vamos, rápido, niña. Rápido, 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 rápido. Ya estoy siendo lo más rápido que puedo. Bien, ve. No, 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 no. Ok, pero hay que sacar esto. Porque si no van a venir por abajo, loca. Ok, creo que ahí no usaron tanto en el cerebro, pero bueno. Pues qué tenso tiene que ser esto, ¿eh? Vamos. ¡Quítate! ¡Detrás de diablos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuchillo! ¡Hala! ¡Bien! Soltó el cuchillo, pero aún tengo el cuchillo. ¡Mágico! ¡Es nuestra salida! Los andamios, ¿qué hablas? No sé por qué se me seleccionó ya. Bien. Ok, vienen más zombies por acá. Están detrás de nosotros, por aquí. Ok, no pueden saltar mesas, ¿no? Creo que no. Córrele, salta. Uy, salto súper rápido la loca. Estoy bien, estoy bien. Sigue avanzando. Uy, hermano, son un montón, ¿eh? Ya, 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 se salvan, se salvan, se salvan, parece ser. Estos zombies son más fuertes de lo normal, ¿eh? Porque trepan muros y toda la vaina. Pero ¿por qué no subo? ¿Por qué no subo? ¡Estira el brazo! ¡Vamos! ¡Te tengo! No, ya sabía yo que algo iba a ocurrir en este universo cruel. Hermano, eso es una fractura de brazo mínimo. ¡Cállate!
Vamos. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Riley! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Esto es gore, huevón! ¿Estamos bien? ¿Matamos a todos los creo zombies? Creo que está despejado. Solo eran tres. Pero yo vi como 15 por allá. Eli. Eli, tu brazo. Oh, no. Oh, no, hermano. No. No, 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 no. El pánico que tiene que sentir uno ahí es increíble, weón. A ella también lo mordieron. Bueno, me hago sorprendido, pero ya sabía esto. Pero igual, ¿sabes? Igual, me la vivo en el momento, ¿sabes? Ya hice esto antes. Soy casi una experta. Sí. ¿Ya he hecho esto antes? ¿Operar órganos? What the fuck? Mínimo, se le ha atravesado algo en el intestino. Mantén la calma. Mantén la calma. Te tengo fe. Vamos, Eli. Por favor, cure ese paciente. Hay más cosas por allí que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Como lo veo, tenemos dos opciones. Uy. Opción uno. Optamos por la salida fácil. Es rápida y sin dolor. ¿Estás segura? No me gusta la opción uno. Dos. Peleamos. ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas. Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto. Y miles de maneras en las que podemos morir. Pero peleamos por cada segundo que tenemos para compartir. Ya sean 2 minutos o 2 días. No vamos a rendirnos. No quiero tener que rendirme. Mi voto. Esperemos a que pase. ¿Sabes que podemos ser poéticas y perder la cabeza juntas? ¿Cuál es la opción 3? No hay opción 3, ¿no? Lo siento. Vamos. Salgamos de aquí. La verdad, me ha encantado, hermano. Me ha gustado todo. Es una parte en la que no conocía de Eli, que, bueno, acá te puedes dar cuenta de que le gusta la chica. Y, bueno, ya todos sabemos lo que ocurre después de que se convierte la chica, pero Eli no. Y, bueno, te hace empatizar más con los personajes. Muy buena historia. Me ha encantado. Muchas gracias por habérmelo recomendado a todas las personas. Probablemente dentro de algunos días, o no sé, vamos a jugar The Last of Us Parte 2. Obviamente, no lo tengo olvidado, hermano. Definitivamente vamos a jugar esto. Así que muchachos, muchas gracias a todos por haberme acompañado en el día de hoy. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado este DLC conmigo. Te quiero mucho y espero vernos en la siguiente. Maldito copyright, me copia hasta mi piri.